Muy buenas tardes, estimados amigos que por esta ocasión también nos acompañan en esta sesión del mes de octubre de la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano del Instituto Nacional de Antropología a través del Centro INAH Guerrero e INAH TV. Sean todos ustedes bienvenidos y reciban los saludos cordiales de la titular del Centro INAH Guerrero, la licenciada Blanca Jiménez, del personal de este centro de trabajo que está al pendiente de cada una de las conferencias. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una plática muy interesante que tiene que ver en este marco de lo que es la creación del Estado de Guerrero, que se celebra para quienes no son del Estado, precisamente en este mes, a finales de este mes. Ya nos platicará la doctora María Teresa Pavia Miller, que será el tema de que nos trate hoy, así, intitulada La creación del Estado de Guerrero. Así que bueno, pues también damos los agradecimientos por quienes pues hacemos posible la transmisión de esta plática a la licenciada Ana Galicia de Medios, a Ulises Leiva y a Leida Flores, que están los controles técnicos en esta ocasión, la dirección de Medios e INAH TV presentes en esta transmisión. Así que pues esto es lo que tenemos para ustedes hoy. Pues obviamente tenemos que decir una breve semblanza, aunque la doctora María Teresa Pavia Miller es bastante humilde porque tiene toda una trayectoria y una serie de trabajos a lo largo de todo el año, pues es necesario mencionarles algunos de sus principales logros académicos, entre ellos que es ella es licenciada en historia por la Universidad Iberoamericana. Ella se tituló en el año de 1992, precisamente con una tesis sobre el edificio del Museo Regional de Guerrero, un edificio emblemático para la ciudad de Chilpancingo y que posteriormente bueno, también fue premiado. Posteriormente, la doctora Pavía hizo su maestría en historia, que se tituló en el año 2000, con la tesis Anhelos y Realidades del Sur en el siglo XIX. Creación y vicisitudes del Estado de Guerrero, 1811-1867. Esta tesis posteriormente fue retocada y fue publicada a manera de libro y recibió un premio Atanasio Fessarabia. Entonces, esta ha sido parte de la trayectoria. Finalmente, hace 3 años, Pavía Miller se tituló como doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Con la tesis Nicolás Bravo, su vida, acciones y pensamiento político. Estos son algunas de las principales publicaciones en cuanto a sus logros académicos, licenciatura, tesis de maestría y de doctorado, pero a lo largo de su trayectoria académica pues, ha publicado una infinidad de artículos y de libros que tienen que ver la mayoría sobre el Estado de Guerrero. Muy, muy interesantes todos. Y bueno, ella también hay que mencionar que ha trabajado la cuestión de archivos a lo largo de toda su vida, pero sobre todo en su última parte, ya estando aquí como investigadora en el Centro INAH Guerrero, en donde pues ha trabajado los archivos de Taxco, de Tepecuahuilco, de Tixla, de Ometepec, de Coatepecostales, una serie de archivos interesantísimos entre parroquiales, municipales y privados, que esto pues nos da pues una semblanza de lo que es la trayectoria, la labor de investigación de la doctora María Teresa Padilla Miller, que trabajó también en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia de 1978 a 1989. Ella es nuestra compañera de trabajo acá ahora en el Centro INAH Guerrero desde 1989 a la fecha, como investigadora titular. Así que, bueno, pues no podemos decir más de ella. Muchos de ustedes la conocen, que le han seguido su trayectoria. Y vamos a cederle su micrófono para que ella nos platique este interesante tema sobre la creación del Estado de Guerrero. Adelante, Tere. Muchas gracias, Gerardo, y buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la Cátedra Altamirano del mes de octubre, en la que vamos a abordar un tema que es de gran interés para los guerrerenses porque se trata ni más ni menos que del nacimiento del Estado de Guerrero.
pero yo creo que también es de interés general porque la formación de esta entidad se inserta en la construcción de México como nación independiente. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla. Para iniciar, la fecha emblemática, la de la culminación de la creación del Estado, es el 27 de octubre de 1849, en que el entonces presidente de la República, José Joaquín de Herrera, expidió el decreto de formación de la nueva entidad. Sin embargo, para llegar a eso, hubo un proceso muy largo que se remite a la Guerra de Independencia. Hubo cuatro intentos por formar una entidad territorial en el sur del país, que fueron la provincia de Tecpan en 1811, la Capitanía General del Sur en 1821, el Departamento de Iguala en 1838 y el departamento de Acapulco en 1841, hasta que finalmente en 1849 se erige la nueva entidad, pero las preocupaciones de los surianos no terminaron ahí, porque todavía 20 años posteriores a su creación, este estado estuvo en riesgo de desaparecer, de ser desintegrado, y es por eso que los guerrerenses se involucraron en luchas del ámbito nacional, como fueron la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, el combate a la intervención francesa y al imperio de Maximiliano de Habsburgo, en el que defendieron un proyecto liberal de nación, pero también lucharon por mantener la integridad de su estado. De esto es lo que les quiero hablar. Como ven, es un lapso muy amplio. Cuando le estaba preparando, digo, pues prácticamente se requiere hacer una ponencia por cada proyecto y por cada evento que hubo posterior a la creación. Así que de momento van a sentir que a veces enumero nada más y que me paso de corrido algunos hechos históricos que son importantes. Pero lo que me interesa ahorita es que tengan ustedes una semblanza general de lo que fue toda la formación del Estado de Guerrero. Vamos a iniciar a principios del siglo XIX, en que lo que hoy en día es el Estado de Guerrero, que aquí lo ven ustedes delineado, no existía como unidad territorial. Su extensión estaba repartida entre la Intendencia de Valladolid, la de México y la de Puebla, de esta manera. Tampoco en el aspecto eclesiástico tenía una unidad territorial, sino que estaba repartido en tres obispados y un arzobispado, que eran el obispado de Michoacán, el arzobispado de México, el de Puebla y el de Oaxaca. Ustedes podrán ver en estos dos mapas que la repartición no era igual en la división civil que en la división eclesiástica, y se los quiero mostrar porque muchas veces las personas se confunden y piensan que la división eclesiástica es la misma que la civil, y pues no, vean, es diferente. En la de intendencias, la de Michoacán apenas tenía lo que hoy en día es el municipio de Sirándaro, el de Coyuca y el de Pungarabato, mientras que en la eclesiástica Michoacán abarcaba toda la Tierra Caliente y la Costa Grande. En la civil, la Intendencia de México era inmensa, mientras que en la eclesiástica era una franja más estrecha. Bueno, eso es nada más como para que vayan. Así estaba lo que hoy en día es el estado de Guerrero cuando inició la rebelión en contra del dominio español y a fines de 1810,
que Morelos fue enviado por el cura Miguel Hidalgo para extender la rebelión en el sur de la entonces Nueva España y apoderarse del puerto de Acapulco. Y una de las primeras medidas políticas que tomó Morelos fue la creación de la provincia de Tecpan el 18 de abril de 1811. Esta provincia que posteriormente se amplió hacia 1813. Aquí en este mapa, que está basado en uno del ingeniero Alejandro Pauci, vemos que sus límites eran hacia Michoacán, el río Zacatula o de las Balsas, mientras que después era 4 leguas hacia, más adelante de la margen derecha del río de las Balsas, y abarcaba Huetamo, Cutzamala, Tlalchapa, hasta llegar a Tenango del Río, de ahí bajaba a Tlacosaltitlán y de ahí en línea recta al puerto de La Palizada. Esto de acuerdo al decreto de creación de 1811. Para 1813, que fue el Congreso Insurgente en Chilpancingo, la provincia de Tecpan se había ampliado hasta el río Mixteco y el río Verde, abarcando también toda la montaña, la Costa Chica y la Mixteca Alta y Baja Oaxaqueña. Esta provincia tuvo su representante ante el Congreso de Anáhuac. Eligieron el 13 de septiembre, hubo representantes de todos los pueblos y eligieron a José Manuel de Herrera como su diputado en el Congreso de Anáhuac. Su intendente fue Ignacio Ayala, su cabecera era en Tecpan, a la que Morelos llamó Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, y quedó plasmada en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, como una de las provincias integrantes de la América Mexicana. ¿Por qué se creó esta provincia? A mi parecer, hay un elemento práctico que era unir territorialmente un territorio que era leal a la insurgencia. Ese es el motivo por el que en 1811 solo llegaba hasta la línea recta La Palizada, y en 1813, que ya el ejército del sur había tomado Oaxaca, varios lugares de Puebla, pues se amplió. Y también cuando ya habían dominado la Costa Chica, porque esa fue reacia a unirse a la insurgencia, y es por eso que se amplió. La provincia de Tecpan también respondió a la división de jurisdicciones que hicieron los jefes insurgentes, los de la Junta de Zitácuaro, que dividieron sus jurisdicciones en departamentos. Estaba el departamento de Oriente bajo el mando de Ignacio Rayón, el del Poniente de Sisto Verduzco, el del Norte de José María Lisiaga. Y pues la provincia de Tecpan correspondía al departamento del sur. Como era un tiempo de guerra, la provincia no tuvo un funcionamiento tal como lo debían de tener cualquier entidad, pero sabemos ahora que estuvo presente no solo mientras existió el Congreso Insurgente, ya sabemos que este fue disuelto por Manuel de Mier y Terán en 1815. Sin embargo, habían dejado en Uruapan una junta subalterna que siguió manteniendo un gobierno de la insurgencia y que los insurgentes surianos obedecían y seguían sus indicaciones. Y sabemos por la última publicación que sacó Miranda con otro investigador sobre Guerrero y Armijo, que todavía en el periodo más adverso de la insurgencia entre 1818 y 1820, la Junta Subalterna le dio el mando a Guerrero de la provincia de Tecpan. Es decir, que aunque sea formalmente,
aunque no hubiera dominio durante en toda su extensión ni un gobierno insurgente, pues la provincia de Tecpan de alguna manera estaba viva. Otro de los motivos por los que Morelos la pudo haber creado se pueden vislumbrar tanto en su decreto de creación como en un documento que expidió a mediados de 1813 que se llama Las razones por las que se creó la provincia de Tecpan. Y Morelos dice en este segundo documento que la formaba porque esta extensión estaba muy alejada de sus cabeceras. Recuerdan que era Michoacán, la cabecera era Valladolid, en la de México, la cabecera era la Ciudad de México y en la de Puebla era la Ciudad de Puebla. Entonces, que estaba muy alejada y que por lo tanto no tenían una buena administración de justicia. Otra de las razones que dice es que en lo eclesiástico pasaba igual, que esta extensión estaba muy alejada de sus cabeceras y no tenían ni los párrocos ni la atención religiosa que se requería, y que por eso iba a formar un obispado específico para la provincia que iba a estar su cabecera en Chilpancingo. Este obispado no se creó hasta la segunda mitad del siglo XIX, pero lo tenía en la idea. Eso nos da como viso que uno de los motivos por los que los urianos pudieron unirse a la insurgencia fue porque se sentían desatendidos en dos aspectos que para ellos eran muy importantes, que era el aspecto de justicia y que era el aspecto religioso. También, sobre todo en el decreto de creación, ahí se puede vislumbrar que había algunos motivos económicos. Por ejemplo, dice que se va a terminar el monopolio del tabaco, que lo van a poder sembrar todos los que quieran y que también lo van a poder comercializar. Y finalmente, en las razones, Morelos también dice que además, la forma, porque estos pueblos de la provincia de Tecpan son los que aportaron los reales y la gente para extender el dominio insurgente, y que por eso habían llegado a Puebla, a Oaxaca y hasta Veracruz, y entonces que se merecían que se creara esta provincia. Y eso se puede interpretar como que si le estás algo a alguien, es porque esa persona lo desea y en algún momento te lo dijo. Entonces pudo haber sido la creación, incluso a petición de la gente de Morelos que se unió a la insurgencia. Bueno, cuando en 1821 Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se ponen de acuerdo para lograr la independencia de la América Septentrional, hay algunos puntos del Plan de Iguala que nosotros identificamos fácilmente con los argumentos que pudo haber puesto Vicente Guerrero para unirse a Agustín de Iturbide, que ustedes saben había sido enemigo acérrimo de los insurgentes al principio de la lucha. Entre esos motivos que nos quedan muy claros porque los expuso Vicente Guerrero en sus cartas, en su correspondencia que tuvo con Iturbide, estaba obviamente la independencia. Porque aunque los historiadores dicen que Iturbide llegó al sur ya con la idea de independencia, en sus primeras cartas a Vicente Guerrero no se la mencionó. Lo único que le mencionó es que ya estaba la Constitución de Cádiz, que era una constitución liberal y que no tenía caso que siguiera en su guerra. Guerrero le dijo, independencia o muerte, y si no hablamos de eso, usted no me vuelva a escribir porque no le voy a contestar. Otro de los puntos que también les puso muy clara y firmemente Vicente Guerrero fue la ciudadanía para todos los habitantes de la América Septentrional, hablando específicamente de de la población de origen africano, que en la Constitución de Cádiz le daban una ciudadanía muy limitada.
tan limitada que el mismo Guerrero dijo que la mayor parte de la población de la América septentrional no iba a poder acceder a la ciudadanía. Bueno, esos dos puntos quedaron plasmados en el plan de Iguala. Y hay otro punto que es el respeto a la religión católica y la defensa de los fueros de la Iglesia, que aunque no se mencionen en las cartas, nosotros sabemos que los insurgentes estaban de acuerdo con eso, porque por eso, por la Iglesia, por la religión católica, habían luchado desde que iniciaron la rebelión en 1810. Y ahora les digo, hubo acuerdos que a mi parecer no quedaron plasmados en el papel, pero que sí se llevaron a cabo. Y uno de esos fue la creación de la Capitanía General del Sur el 19 de octubre de 1821 por orden extraordinaria de Agustín de Iturbide. En algún momento se dijo que lo que ofrecía el jefe anteriormente realista a los insurgentes para dejar la lucha es que los iba a dejar y se lo ofreció a Vicente Guerrero al mando de su gente y de su jurisdicción. Y entonces esta capitanía de alguna manera viene a resaltar eso. Esta se formó aquí, como lo ven, con las jurisdicciones de Tlapa, de Chilapa, de Tixtla, de Ajuchitlán, de Tecpan, de Ometepec y de Teposcolula y Jamiltepec. Aquí había andado luchando Guerrero entre 1814 y 1817. Era un área de dominio de él. Esto coincidía más o menos con la provincia de Tecpan, aunque no plenamente. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que al siguiente año, en 1822, que se mandó un documento emitido por la Capitanía General del Sur, la extensión de esta ya se había ampliado. Se había ampliado y contenía también a Huetamo. Entonces quedaba más, inclusive, pues más o menos igual, un poco más grande que la provincia de Tecpan. Los capitanías generales tenían jurisdicción no solo en el aspecto militar. Cuando las creó Iturbide dijo que tenían que ver con todo lo que antes tenía que ver con el virrey, es decir, tenían un poder general. Y cuando nosotros vemos el documento que enviaron y que hacen una división de todo el gobierno, nos damos cuenta que tenían también que ver con recabar impuestos, con el gobierno político y también el control de la aduana de Acapulco. Bueno, la capitanía estuvo viva mientras duró el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Sabemos que a principios de 1823, el mismo Vicente Guerrero, junto con otro insurgente, Nicolás Bravo, se levantaron en contra de él y se unieron a los que estaban levantados en Veracruz. Entonces, cuando cayó Iturbide, cuando dejó de ser emperador, el Congreso General declaró la desaparición de todas las capitanías y entre ellas la del sur. Bueno, al establecerse en México el sistema republicano federal en 1824, sorprendentemente no se creó ninguna entidad específica para el sur. Su territorio volvió a quedar repartido como estaban anteriormente las intendencias entre los estados de Michoacán, de México y Puebla. ¿Y por qué les digo que sorprendentemente? Es un asunto que a mí me intriga mucho porque dos insurgentes surianos eran muy fuertes en el ámbito nacional entonces, que eran Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, formaron parte del Supremo Poder Ejecutivo que gobernó el país mientras se elaboraba la Constitución de 1824.
Este Supremo Poder Ejecutivo era un triunvirato, y ellos hubieran podido influir para que se creara la nueva entidad. Y nos intriga más porque cuando Vicente Guerrero fue herido en un encuentro en Almolonga contra el ejército imperial, al reponerse y hablar y mandar un mensaje para saber cómo estaban las cosas en la Ciudad de México, preguntaba que si todavía se consideraba al sur dentro de los planes. Bueno, la interpretación que yo le he dado es que en ese 1823 y principios de 1824, toda la América septentrional, lo que había sido el Imperio Mexicano y que iba a ser la República Mexicana, estuvo a punto de desintegrarse en varias naciones. Hubo muchos intentos en Guadalajara y en otros lugares por separarse de toda la nación y formar otras. Y tanto Nicolás Bravo como Vicente Guerrero, que estaban en el Supremo Poder Ejecutivo, lucharon mucho para que eso no sucediera. Entonces, ellos pudieron haber sentido que no era el momento oportuno de formar otra nueva entidad cuando habían luchado para que el país mantuviera una integridad, porque se podría interpretar que después iban a querer optar también por independizarse. Así pues, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, vemos que los líderes surianos enarbolan la demanda de que se creara una entidad, se elevaron ante el gobierno de la República solicitudes. Y sabemos que en 1838, específicamente Nicolás Bravo, porque Nicolás Bravo fue, después de la muerte de Vicente Guerrero, el que preservó el ideal de formar la entidad en el sur. Aunque ustedes no me los crean, a partir de 1832, Nicolás Bravo empezó a traer a Juan Álvarez, que era de otro grupo político, a invitarlo a unirse y a decirle que ante los hechos que ocurrieran en el ámbito nacional, el sur se tenía que poner de acuerdo y tomar una decisión de unidad. Y desde 1832 lo empezó a traer. Juan Álvarez al principio no estaba tan convencido. Quizás él no estuvo tan cerca de Morelos porque en la insurgencia fue de un rango menor. Inclusive en 1833, que Nicolás Bravo dejó de ser el comandante del sur y pasó a ser Juan Álvarez. Hay cartas de Juan Álvarez acusando de que hay personas en el sur que quieren formar una entidad y separarse del gran Estado de México y que él no lo va a permitir, y hace descripciones de qué personas pueden ser, y en esas descripciones, sin decir nombres, pues aparece Nicolás Bravo, entre ellos. Bueno, pero Nicolás Bravo siguió adelante en 1838, que ya era un grupo más afín a él. Presentó al Congreso la propuesta del Departamento de Iguala, y vemos que ya hay unos cambios, porque mientras la provincia de Tecpan, la Capitanía General del Sur, no consideraban la región norte del actual estado de Guerrero, este departamento de Iguala no solo consideraba esa región norte, sino que se ampliaba hasta Cuernavaca. Bueno, finalmente el Congreso tuvo otros asuntos más importantes que atender que la división territorial de la República, y fue dejando el asunto del departamento de Iguala, por lo que en 1841, ya unidos Nicolás Bravo y Juan Álvarez, expidieron un manifiesto a la nación, declarando formado de hecho
el departamento de Acapulco. Y el departamento de Acapulco era todavía mayor que el de Iguala. Aquí vemos que abarcaba todo lo que había sido, no todo lo que había sido la provincia de Tecpan, porque la provincia de Tecpan se alargaba más hacia Oaxaca, pero tomaba Huetamo, tomaba la región norte y se seguía extendiendo hacia los distritos hacia el distrito de Morelos. Estos dos personajes que eran ex insurgentes, que eran empresarios, que eran políticos, que eran militares, convocaron a una junta de notables para el mes de noviembre en Chilpancingo, que se llevó a cabo el 10, 11, 12 y 13 de noviembre, y que se reunieron en esta ciudad 81 representantes de los diversos pueblos del departamento que se estaba formando, de hecho, y los representantes de esa junta decidieron que, debido a las actas que les habían llevado, que la extensión de la entidad debía de ser mucho mayor. Y agregaron Jamiltepec a esta. Entonces quedaba así. Bueno, los motivos para formar este departamento de Iguala y el de Acapulco tenían varios de los motivos que habían tenido desde un principio, porque de alguna manera englobaba un territorio que había sido insurgente, era un espacio que estaba un tanto aislado de sus cabeceras, tanto políticas como eclesiásticas. Y era poco deficientemente atendido. Sin embargo, además estuvo acompañado por nuevos intereses. Y vemos que los dos departamentos tienen algunas características que permiten pensar en objetivos de tipo económico. Era una zona ganadera, en las costas se producía algodón, inclusive la Junta de Notables hizo un pronunciamiento en contra de la importación de algodón en la República porque les afectaba su producción, tenía zonas mineras y tenía zonas cañeras. Entonces, pareciera que se trataba de conformar un territorio autosuficiente. Además, en 1842, junto con el departamento de Acapulco, se creó una empresa para hacer carretero el camino de México a Acapulco, un camino que había estado abierto desde la segunda mitad del siglo XVI, perdón, pero que tenía muchos problemas, era un camino exclusivo para personas y para animales de carga, era un camino de herradura que además no se podía transitar en tiempo de aguas porque había dos ríos, el Papagayo y el Balsas, que impedían el paso. En este camino se complementaba con otros que iban a ir, llegaba a Acapulco, otro que iba a ir hacia Michoacán, otro que iba a ir hacia a Oaxaca y a partir de ellos iban a salir varios caminos vecinales para comunicar los diversos pueblos y también el proyecto proponía hacer navegable el río Balsas y dar a Acapulco la categoría de puerto de depósito, con lo que se permitiría que se depositaran en este puerto mercancías hasta por un año sin pagar derechos. Con ello esperaban impulsar el comercio, bueno, con ello y con las vías de comunicación que iban a arreglar. En dicha empresa eran socios tanto Bravo como Álvarez y además varias personas que habían participado en la Junta de Notables que se celebró en Chilpancingo en noviembre de 1841,
había industriales textiles hasta de Querétaro, había varios empresarios de hacendados de Cuernavaca y de Cuautla, Cañeros, y también había funcionarios de la aduana. Así pues, vemos que aquí había fuertes intereses económicos. Sin embargo, tampoco el departamento de Acapulco se pudo crear porque el gobierno de la República insistió y amenazó, como que llevó dos lenguajes paralelos a Álvarez y a Bravo para que ellos permitieran que fuera el Congreso General el que creara la nueva entidad. Ellos aceptaron un poco a fuerza, y el Congreso hizo suya la propuesta para formar el Departamento de Acapulco. Sin embargo, el Congreso que se formó elaboró tres proyectos en los que consideró al Departamento de Acapulco como una entidad de la República Mexicana, pero debido a que resultó el Congreso demasiado liberal, hubo levantamientos en su contra y se disolvió. El mismo Congreso se disolvió porque dijo que no había garantías para que siguieran funcionando y los proyectos de constitución se desecharon. Posteriormente se formó una junta de notables que no abordó la división territorial del país. Y por lo tanto, la creación del departamento de Acapulco nuevamente quedó en stand-by. Y fue hasta, les quiero mostrar en la colección CACI que rescató el Centro INAH de Guerrero, tenemos entre nuestras joyas documentales tres actas de adhesión al departamento de Acapulco, de los pueblos de Coyuca, de Acapetlaguaya y del mineral de Tepantitlán, en que dicen que ellos se quieren unir para formar el departamento. Bueno, hasta que se creó el acta constitutiva y de reformas el 21 de mayo de 1847, en su artículo sexto se incluyó un nuevo estado con el nombre de Guerrero, que iba a estar integrado por los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa y la municipalidad de Coyuca. Pero estaba condicionada su formación a la aprobación de los estados que debían de ceder su territorio. Pero nuevamente la situación nacional se interpuso en la creación del nuevo estado. Y pues ya desde el 21 de mayo la invasión norteamericana había iniciado y llegaron hasta tomar la Ciudad de México y se estuvieron varios meses aquí. Y fue hasta que se había terminado ese problema que el Congreso sacó en agosto de 1848 un nuevo decreto recordándoles a los tres estados que estaba pendiente ese asunto y que les daba 3 meses para decidir si serían sus territorios o no. Las entidades afectadas definitivamente no estaban convencidas de hacerlo. El Estado de México emitió un decreto en el que aceptaba aportar el territorio que le pedían, siempre y cuando los otros dos estados involucrados también lo aceptaran. El de Puebla aceptó ceder Tlapa, sí, después de hacer un referéndum que ya se había hecho, los pueblos que la conformaban, el distrito de Ometepec, que era la montaña y Ometepec, el distrito de Tlapa, perdón, lo aceptaba. Y Michoacán, por su parte, respondió que no cedía nada. Efectivamente, tenían muchas pérdidas los estados involucrados, sobre todo el Estado de México, perdía la zona minera de Taxco, perdía el puerto de Acapulco, el Estado de Puebla perdía su acceso al mar, ya no iba a poder, además, tanto Acapulco, la región, como
Ometepec eran unas zonas en que había una gran producción de algodón y además todo el territorio que iban a ceder era un territorio ganadero. Así que sí había una pérdida y se entiende por qué no querían aceptar. Finalmente, y ya no se los dije, salió otro decreto el 15 de mayo de 1849 en el que se cambió el proceso legislativo. Ya en lugar de que fueran los tres estados los que aceptaran ceder, iba a ser el Congreso General. Si las tres cuartas partes del Congreso aceptaban que se formara la nueva entidad se formaría. Y fue así que el Congreso el 20 de octubre de 1849 aprobó la formación, el 26 de octubre lo hizo el Senado y finalmente el 27 de octubre el presidente José Joaquín Herrera firmó el decreto de creación del nuevo estado. El territorio con el que se constituyó fueron, como se había dicho desde el acta constitutiva, fue el Estado de México cedió Acapulco, que era todo Acapulco, la Costa Grande, inclusive más allá de la desembocadura del río Balsas. El estado era también Chilapa y Taxco, que era muy amplio. El estado de Puebla, el distrito de Tlapa, que era Tlapa, toda la montaña y la Costa Chica. Y el estado de Michoacán, la municipalidad de Coyuca. Primeramente, para constituirse, fue el gobierno federal el que nombró a Juan Álvarez como gobernador. Él tenía que convocar al Congreso, el que a su vez convocaría a elecciones, como así se hizo. La primera capital provisional fue Iguala. El 15 de marzo de 1850 se expidió la ley orgánica provisional para el arreglo interior del estado y en esta se decidió que la capital se pasaba a Tixla y en Tixla el Congreso se enfrentó muy fuerte, resultaron ganadores el grupo de los Álvarez y el 14 de junio finalmente se expidió la constitución política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La división orgánica que se puso al Estado cambió los nombres por personajes que habían luchado en la insurgencia. Estaba Aldama en Tlalhuapan, Allende en Ometepec, Álvarez en Chilapa, Galeana en la Costa Grande, Guerrero en Tixla y Chilpancingo, Hidalgo en Taxco, Mina en Ajuchitlán, Morelos en la montaña y Tabares en Acapulco. Aquí lo que llama la atención es que los Bravo no están y los Bravo fueron las personas, junto con los Galeanas, las personas de confianza de Morelos. Leonardo Bravo fue el lugarteniente de Morelos hasta que lo aprendieron y lo ejecutaron. Miguel Bravo era uno de sus principales jefes y también murió en la lucha cuando también fue aprendido y fue ejecutado. Víctor y Nicolás Bravo lucharon a lo largo de toda la guerra, fueron aprendidos, estuvieron en prisión y ellos no aparecen en ninguna, y en cambio aparece en Acapulco Tabares. ¿Y quién fue Tabares? Tabares era un afrodescendiente rico de Acapulco, su papá tenía un buen puesto y era representante de un comerciante rico de México. Y en 1808, que fue la invasión francesa en la península ibérica, Tabares, al mismo tiempo que en México, en la Ciudad de México, estaban pensando en formar juntas provisionales gubernativas, él tenía algún contacto con las personas que allá estaban intentando hacerlo y él hizo una conspiración en Acapulco en la que participaban, además de afrodescendientes, filipinos
cerca de Coyuca, creo, en pie de la cuesta. No, en La Quebrada se reunían a hacer sus conspiraciones, pero ellos no solo querían formar una junta provisional gubernativa, sino que querían matar a todos los europeos y que los que gobernaran fueran los negros. Así lo decían. Bueno, Tabárez lo metieron en prisión y cuando llegó Morelos a Acapulco se unió a la insurgencia. Morelos lo mandó a él y a un señor apellidado Faro a Estados Unidos para que hicieran algunos trámites. Y en el camino se encontraron con Ignacio Rayón, le cayeron muy bien a Ignacio Rayón, los ascendió militarmente y les dijo, no vayan a Estados Unidos, regrésense, no hace falta. Entonces, cuando llegaron con Morelos, Morelos se molestó porque no lo habían obedecido y porque él solo daba cargos militares a quien hubiera ganado batallas. Tabárez se dio cuenta de que Morelos había quedado molesto y regresó a la costa y empezó a maquinar una insubordinación al interior de la misma insurgencia, al grado tal que Morelos, que se encontraba en ese tiempo entre Chilpancingo, Tixla y Chilapa, regresó con sus principales jefes a la costa para poner en paz a Tabárez y a Faro y después los mandó a fusilar. ¿Y qué pasa? Tabárez había quedado, fue cuando sacó un decreto Morelos, que la lucha no era una lucha de castas, que no estaban contra los europeos, contra los blancos, sino que estaban porque todos fueran iguales. ¿Y por qué aparece el nombre de Tabárez? Pues pudo haber estado en esa conspiración de 1808, involucrado a Álvarez. Lo pudo haber conocido, pudo haber sido su amigo. La cosa es que en la creación del Estado de Guerrero, además de que se hizo efectiva la igualdad, el derecho a gobernarse por todo, porque llega un afrodescendiente a ser gobernador del Estado de Guerrero, pues le ponen el nombre de Tabárez a una región y quitan de esos nombres a los Bravo, que habían sido personajes pues muy importantes en la lucha insurgente, lo que deja ver también que había rencillas entre los dos líderes surianos. Bueno, ahorita paso la formación del Estado, como les dije, no implicó que se hubiera acabado ya, que hubieran logrado ya esa aspiración los surianos, sino que en 1853 hubo dos intentos separatistas, uno en Ometepec y en otro en Coyuca. En Ometepec hubo un pronunciamiento por el Plan de Jalisco, que ¿qué pedía el Plan de Jalisco? Que regresara Antonio López de Santa Anna al poder. Ellos desconocieron a las autoridades locales, nombraron otras, pidieron separarse del Estado de Guerrero, unirse a Puebla o Oaxaca y desconocieron totalmente al gobierno general. En Coyuca, a su vez, las autoridades michoacanas acusaron al gobierno guerrerense de que cometía vejaciones e injusticias con los habitantes de Coyuca y que las tropas guerrerenses habían penetrado en el territorio michoacano sin haber pedido autorización. A su vez, las autoridades guerrerenses se defendieron, todas estas acusaciones eran ante el gobierno central, se defendieron diciendo que las autoridades michoacanas habían entrado antes a territorio guerrerense sin autorización y se habían apoderado de municiones en Coyuca que se habían llevado a Michoacán. Finalmente se logró tranquilizar estos dos intentos separatistas, pero llegó al poder Antonio López de Santa Anna, e inmediatamente que llegó, él empezó a tomar varias medidas que iban en contra del Estado de Guerrero. Se expidió una ley en la que decía que todos los territorios que se hubieran separado de otras entidades y formado otras se reintegraban mientras la Constitución decidía cómo sería la división territorial.
eliminó las legislaturas estatales porque quería establecer un gobierno centralizado, limitó las funciones de los gobernadores, le cambió la denominación a los estados por departamentos, lo que no es meramente un cambio de nombre. Estado lleva implícito la soberanía de un territorio, mientras que departamento es una división meramente administrativa. Le quitó a Acapulco la categoría de puerto de depósito que le había dado Nicolás Bravo cuando fue presidente sustituto en 1843. Emprendió una campaña de desprestigio en contra de Juan Álvarez, que lo obligó a renunciar de la gubernatura y a que quedara otro sustituto, y ordenó a Florencio Villarreal que se presentara en la Ciudad de México, pero era de todo sabido que lo hacía para aprenderlo. Florencio Villarreal era el comandante militar de Costa Chica. Destituyó a Ignacio Comonfort de la aduana de Acapulco y además lo acusó de malos manejos. Y cuando ya finalmente no soportaron más los guerrerenses, es cuando mandó tropas al estado de Guerrero con el pretexto de que andaban algunos piratas y que podían penetrar por el puerto de Acapulco. Fue así que, tanto para defender la integridad de su entidad como para defender el proyecto liberal, e inició la Revolución de Ayutla el 1 de marzo de 1854. Se emitió el plan del mismo nombre que desconoció a Santana, se convocó a un congreso extraordinario. En un año, Santana salió del país. Y entonces subió a la presidencia Juan Álvarez, estuvo un par de meses, pero le alcanzaron para devolver a Acapulco la categoría de puerto de depósito y convocar a un congreso constituyente. El congreso constituyente se reunió de 1856 a 57 y todavía en las discusiones se metió una iniciativa para ampliar el territorio guerrerense, intentando que los distritos de Cuautla y Cuernavaca se agregaran a este. Sin embargo, no se aceptó, fue rechazada, pero cuando se expidió la Constitución de 1857, por primera vez el Estado de Guerrero quedó en la Carta Legislativa, en el artículo 43. Sin embargo, en 1859 el presidente Comonfort desconoció la Constitución y se inició lo que se conoce como Guerra de Reforma, que dividió al país en el ámbito nacional, en el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez, y en el conservador, que primero estuvo encabezado por Félix Zuloaga y después por Miguel Miramón. En Guerrero también hubo esa división. Estuvieron como gobernadores liberales Vicente Jiménez, Mariano Nava, Anselmo Torija, pero también hubo jefes conservadores, sobre todo en la región norte, que fue nuevamente Florencio Villarreal, que andaba de un lado para otro, y Juan Vélez, y no veo aquí el nombre de este otro Juan, pero ustedes sí lo ven. ¿Y qué pasó? Que se intentó llevar a cabo otro cambio territorial. Y entonces los documentos nos hablan de un territorio de Iturbide y de un territorio de Bravos en lo que era el estado de Guerrero. El de Iturbide abarcaba Morelos, Cuautla, Cuernavaca, y abarcaba el distrito de Taxco, que incluía Taxco, Iguala, Tepecuacuilco y Huichuco. Y el de Bravo, no sé a ciencia cierta qué abarcaba, porque la documentación solo menciona solo menciona Teloloapan.
Estas disposiciones pues fragmentaban al estado de Guerrero, pero su división, su funcionamiento fue irregular porque estaban en guerra y solo subsistió mientras esta duró. Ya sabemos que en 1861 el ejército liberal, el gobierno liberal es el que vence. Pero poco después empieza la intervención francesa de 1862 a 67 y nuevamente se divide el país y en el ámbito nacional el gobierno republicano es defendido por Benito Juárez, el invasor, después de que hay gobiernos provisionales, finalmente cuando llega Maximiliano de Habsburgo se hace el imperio de Maximiliano de Habsburgo, mientras que en Guerrero se sostuvo el gobierno como republicano bajo el mando de Diego Álvarez, que era el hijo de Juan Álvarez. Y en este momento cabe señalar que los guerrerenses se defendieron no solo con las armas, no solo combatieron la intervención y el imperio con las armas, sino también con las leyes. Y entonces, cuando ya estaba la intervención francesa, se expidió una nueva constitución del estado de Guerrero en la que incluían todas las leyes de reforma que Benito Juárez había expedido durante la Guerra de Reforma. Y posteriormente, en pleno imperio de Maximiliano de Habsburgo, volvieron a reeditar todas las leyes de reforma. Bueno, pero en 1865, el gobierno imperial trató de llevar a cabo una nueva división territorial del país, y aquí la vemos en grande, y aquí la podemos ver más acercada, y resulta que esa división territorial desmembraba el estado de Guerrero y se formaba el departamento de Iturbide, como ya lo hemos mencionado varias veces, se formaba el departamento de Guerrero, que incluía desde Chilpancingo y gran parte de la montaña. Se formaba el departamento de Acapulco, que incluía Acapulco, parte de la Tierra Caliente y la Costa Grande, el departamento de Toluca, que era también una pequeña parte de la montaña, y el departamento, perdón, me equivoqué, el departamento de Toluca es acá, en la región norte, Cutzamala también. Y el departamento de Tepozcolula, que es una parte de la montaña. Esto desmembraba totalmente. También esto no se pudo echar a andar totalmente porque había una guerra y porque en el estado, el gobierno del estado de Guerrero combatía a la intervención francesa. Finalmente termina la intervención, se retiran los franceses, Maximiliano es vencido y fusilado, y con esto se termina el último intento por por desintegrar al estado de Guerrero. Y entonces Guerrero ya quedó así. Ustedes pueden ver que no era exactamente igual a como está actualmente en este mapa que también que es de Pausi. Vemos que fue hasta 1906 que el gobierno guerrerense intercambió con Michoacán, le cedió los motines que estaban después de la desembocadura del río Balsas, se los cambió por Cirándaro, Pungarabato y Tranchapa, acá. Y entonces ya este mapa que es de 1921 o 19 ya tiene más o menos la forma. De todos modos, los límites han seguido arreglándose y haciéndose. Ha sido un problema lo de los límites, pero la forma del estado ya queda en ese momento. Bueno, en conclusión, lo que les puedo decir es que la formación del estado de Guerrero respondió a las demandas que los surianos tenían desde el dominio español, por las que lucharon en la Guerra de Independencia y que subsistieron durante casi 3 décadas del México independiente.
a mi parecer, fueron la marginación política, administrativa y eclesiástica del territorio abordado, que primero ya vimos estaba repartido en tres intendencias, después en tres estados y en cuatro obispados. De todos, sus cabeceras estaban muy alejadas. Esa marginación, unida al anhelo de los surianos por gobernarse a sí mismos y tener el control de sus medios de producción y de comercialización, fueron problemas que persistieron la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX, cuya solución ellos lo veían en la formación de una entidad. La nueva entidad era como un paquete que para ellos iba a solucionarles varios problemas. Yo quiero resaltar que este anhelo regional, ahora no lo traté, pero superó las diferencias políticas de los surianos en el ámbito nacional. Álvarez y Nicolás Bravo eran de diferentes tendencias políticas. Voy a mencionar, por ejemplo, que la provincia de Tecpan fue una realidad insurgente. La Capitanía General del Sur se debió a Agustín de Iturbide y subsistió mientras él estuvo como emperador. Al ser derrocado, desapareció. El sistema federal no permitió la permanencia de las capitanías generales y tampoco propició la formación de un nuevo estado. No obstante que los dos líderes surianos, Guerrero y Bravo, formaban parte y participaban activamente en la política del país en esos momentos. El departamento de Iguala fue un proyecto de los centralistas. Sin embargo, ellos fueron los que propusieron la disolución del Congreso General en 1842 y la promulgación de las bases de organización política de la República Mexicana, que frustraron la legalización del departamento de Acapulco, que había sido auspiciado por Bravo y por Álvarez, que la historiografía los ubica en tendencias políticas diferentes. Y, sin embargo, estuvieron unidos en el anhelo de formar esta entidad. Más adelante, la creación del Estado de Guerrero fue apoyada decisivamente por gobiernos nacionales que han sido definidos como liberales moderados, no eran los liberales radicales. Y finalmente, las amenazas de su desintegración provinieron de gobiernos conservadores y de uno imperialista que era un invasor. Así pues, este proyecto de erigir la entidad autónoma en el sur no fue el objetivo de un grupo político en el ámbito nacional, sino fue una aspiración regional de los líderes regionales que la privilegiaron sobre otros intereses políticos que tenían. Y para terminar, voy a hacer una pequeña publicidad. Este libro, que habla un poquito con más detenimiento de toda esta historia, lo pueden ustedes leer de manera gratuita en la Mediateca del INAH, inclusive bajar en formato PDF. Y eso es todo. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues, excelente. La conferencia, la plática de Tere Pavía, como la conocemos amistosamente, nos ha aportado datos extraordinarios, fotografías, litografías, mapas, como dicen los comentarios, y creo que ha valido la pena un poco más de una hora escuchar todos sus aportes, porque cuando creemos pues saber más o menos de la creación del Estado de Guerrero, Tere siempre nos sorprende ofreciéndonos otros documentos novedosos, extraídos precisamente de los archivos, y creo que esto complementa su exposición de manera extraordinaria. Entonces, pues una felicitación por tu ponencia. Hay muchos saludos y comentarios que te quiero proporcionar. En principio, saludos desde Cuernavaca por parte de Gabriel López, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También nos manda saludos Jaguar Azul, que es su seudónimo de sus amigos,
del Museo Irma García Hernández. Muy buenas tardes. Desde Tixla Guerrero, de la Escuela de Antropología Social, Saraí Madrid Sánchez. Samuel Villela, el maestro Samuel Villela, que ha sido también un destacado investigador, sobre todo en el área de etnografía y de etnohistoria del Estado de Guerrero. Jorge Alfonso Pacheco también nos manda saludos a todos. El director de cultura del municipio de Axoyuc, que está muy interesado en reabrir, junto con su presidente municipal, el museo de Axoyuc, Guineo Germán. Pues creo que estaremos en contacto. También nos manda saludos desde la Costa Chica. Eddie Gutiérrez, una gran felicitación por esta gran información. Saludos a los compañeros del Grupo Numismáticos de la Aztlán. Y una pregunta, va la primera pregunta y continuamos posteriormente con los saludos, pero vamos, ya que nos apareció esta, una de las pocas preguntas que hay al momento, de Víctor FB. ¿Quién promovió los intentos separatistas de 1853 en Ometepec y de Coyuca en el año de 1850? Fueron en el mismo año. Entonces, también este movimiento separatista, y nos pregunta que quiénes los promovieron. Entonces, adelante, Teres, si puedes contestar esta pregunta. Pues les voy a quedar mal porque los nombres no los recuerdo, pero en Ometepec hubo una reunión y firmaron todos los asistentes, eran los jefes militares, eso sí lo recuerdo, y en el libro que les propuse, que lo pueden ver en la mediateca, lo pueden buscar por mi nombre, ahí dice los nombres de las personas que participaron en la reunión, ahí los pueden ver. No lo recuerdo ahorita, me van a disculpar, y tampoco recuerdo los nombres de Coyuca, pero igualmente los datos que hay están en ese libro. No se oye, no, tienes apagado tu micrófono. Sí, muchas gracias. Hay más felicitaciones. Muchas gracias por este tipo de contenido. Gracias, gobierno. Martínez Garduño, Jesús Gael, muy buenos mapas. Muy ilustrativa la conferencia, excelente la información. Por parte de Isabel Ortiz Morales, también que usted interesante. Saludos de nuestra directora Blanca Jiménez, felicidades a Tere. Y Jocelyn Mesa, gracias por el material y por la exposición. Por parte de la doctora Irma Maribel Nicasio de la Escuela de Antropología, felicidades por la ponencia, Tere. Nos ayuda a recordar el proceso de formación histórica de la entidad. Martínez Garduño, Jesús Gael, ojalá se hagan más museos en el estado de Guerrero. Es muy rico en historia. Gran conferencia, saludos desde la Ciudad de México. Estos son los comentarios, entonces pues nos ayuda a bastante a recordar que fue una extraordinaria exposición. Solo es esa pregunta al momento, no tenemos más preguntas. No sé si tú quieras recapitular algo al respecto, algo que creas que se te haya pasado. Además, bueno, de contestarle como Ina Guerrero, que efectivamente para la parte de museos estamos en ese proceso de la reapertura de algunos, la apertura de otros museos comunitarios. Están pendientes el de Cuetzala del Progreso, el de Acapetlahuaya, refuncionalizarlo, en San Agustín Huapan, que ha estado quedado pendiente, nos está fallando por ahí el Pericón Tecuanapa, tenemos también pendiente el de Asoyú, que ya mencionamos, y hay más propuestas en la montaña, en Cualac, etcétera. Entonces creo que esta parte efectivamente nos ayuda, los museos nos ayudan pues a dar a conocer la historia regional desde un punto de vista general a lo particular, y generalmente no solo son arqueológicos, sino históricos y etnográficos. Hay dos paleontológicos también, entonces en Tenexatlaco, creo que hemos cumplido con esto, y por ahí ya previamente se había dado una conferencia por parte de Alejandra Mejía hace algunos meses sobre los museos comunitarios. Entonces, dejamos nuevamente el micrófono para Tere, por si quiere recapitular algunas cosas que se hayan quedado en el tintero. Adelante, Tere. Veo que hay una pregunta. No sé si quieres que la conteste primero. No se oye. ¿Tienes por qué Iguala y Taxco se querían unir a Cuernavaca creando el distrito de Iturbide? Mire, no es tanto que los habitantes de Iguala y Taxco se quisieran unir
y crear un distrito de Iturbide, separarse y crear un distrito de Iturbide. Eran áreas que estaban un poco más controladas. ¿Por qué? Por su cercanía a la Ciudad de México y también porque Taxco era una ciudad minera y esa siempre les interesaba a las autoridades y las tenía más controladas. Y hay también otra explicación por la que el norte de Guerrero estaba más en mano de los conservadores, y es que había más presencia religiosa. Si nosotros vemos cómo era la distribución en el siglo XIX de las parroquias, nos vamos a dar cuenta que en el norte de Guerrero hay muchas, y conforme se van yendo hacia el sur, hacia la costa, van haciendo paulatinamente menos. ¿A qué se debía esto? Pues en parte a la población, había más población en el norte, entonces requerían de más parroquias, pero también tenía que ver con la lejanía. Y esa es una interpretación mía, yo creo que la iglesia hacía una labor para que los habitantes mantuvieran una sujeción al gobierno en turno, que en ese momento era, primero era el gobierno conservador, y posteriormente fue el gobierno imperial. Pero, por ejemplo, en la Guerra de Reforma, yo sé que lo querían formar porque los documentos oficiales así lo muestran. Hablan de su territorio de Iturbide y hay mucha, y tienen sus funcionarios en ese territorio. Pero no sabemos cuál era la posición de los habitantes. Y sobre esto quería ir hacer mi comentario. Yo estudié este periodo, este tema. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos por profundizar. Y yo creo que ahí es donde los estudiantes podían hacer sus tesis, leyendo el libro que les propongo, viendo los aspectos que todavía no están muy ahondados, muy documentados y poderlos ampliar. Entre estos aspectos, el departamento de Iguala, el departamento de Acapulco requieren todavía muchísima más información. Estos territorios irse a los archivos, escarbar y ver hasta llegar a definir qué era lo que pasaba o poder construir o interpretar. Entonces, cuando nosotros les presentamos un tema, no es que tengamos ya resuelto el asunto, sino que estamos empezando con un problema que a los estudiantes de historia, de antropología, de humanidades, les corresponde seguir, proseguir en su investigación. Muy bien, pues creo que es extraordinaria la explicación que nos da Tere Pavía. Efectivamente, no hay nada terminado, las investigaciones, los archivos, hay muchos archivos que están por estudiarse, sí se han digitalizado, pero cada investigador seguramente le puede dar una interpretación distinta desde la historia y hacerla compatible, bueno, con cuestiones etnográficas actualmente, ¿no? Hoy por la mañana estuvimos platicando, por ejemplo, de algo que mencionaba Tere, cómo es que se piensa que la población guerrerense y mexicana solo tiene dos raíces, la raíz española y la raíz indígena, pero de repente hace ya casi 30 años empieza, bueno, desde los tiempos de Aguirre Beltrán, ya en los años 50, cómo se empieza a nacer este interés por los estudios de la población de origen africano, hoy afrodescendientes, afromexicanos, afroguerrerenses. Y entonces hay una tercera vía de mestizaje para ese momento. Recientemente otros estudiosos también han dado cuenta de que la influencia filipina y malaya a través del Galeón de Manila fue otro remanente para el mestizaje y para todo toda esta multiculturalidad que tenemos en el estado de Guerrero. Entonces, histórica y etnográficamente, además de lo arqueológico, nada está terminado. Siempre existen nuevos temas que tratar, que retocar, que rescatar, sobre los cuales abundar. Y efectivamente, pues, las nuevas generaciones tendrán que entrarle a esto. Hay una nueva pregunta, hay dos preguntas más, Tere. Una de Francisco Herrera, leemos las dos para que las contestes secuencialmente.
¿Cómo llegó Chilpancingo a ser la capital definitiva? Es un tema muy interesante que le va a gustar mucho a la gente. Y el otro es de César Jaime Araiza. ¿Cuál es la importancia de las órdenes religiosas en la formación del Estado de Guerrero? Adelante, Tere. Sí, bueno, pues ustedes recordarán que en Chilpancingo fue el Congreso de Anáhuac y quienes impulsaron la creación del Estado de Guerrero fueron personajes que habían sido insurgentes. Entonces, cuando estaban las sesiones del Congreso del Estado de Guerrero, que formaba parte todavía del Congreso como diputado Nicolás Bravo y Juan Álvarez era el gobernador, pero en el Congreso también estaba Diego Álvarez. También un documento de la colección CASI habla de que Nicolás Bravo convocó a una reunión en Chilpancingo, le pidió al ayuntamiento que hiciera una reunión. Y en esa reunión él dijo que Chilpancingo, por su ubicación, por su clima, estaba llamado a ser una ciudad comercial y política muy importante. Y entonces que había que arreglarlo. Nicolás Bravo regaló un gran terreno, pagó que se hicieran banquetas y que se pusiera alumbrado en varios lugares, y pidió que otras personas también colaboraran. Y las otras personas efectivamente lo hicieron. ¿Qué buscaba con eso Nicolás Bravo? Ahí viene ya mi interpretación. Lo que buscaba es que Chilpancingo, que todavía estaban por hacer la constitución, llegara a ser efectivamente la capital del estado. ¿Por qué? Porque había sido la capital de la América Septentrional, entonces él veía que era viable. Sin embargo, él y su grupo fueron vencidos políticamente por el de los Álvarez y la capital se afianzó en Tixla. Y así siguió hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando en el Porfiriato se empezaron a pelear dos guerrerenses que eran Diego Álvarez y Vicente Jiménez. Entonces, Porfirio Díaz, para que ellos no se pelearan, mandó a una persona, que no recuerdo ahorita de dónde era, Francisco Arce, a gobernar el estado. Y entonces la gente de Vicente Jiménez no lo quería, estaban en Tixla, lo molestaban mucho, no dejaban que el gobierno trabajara. Por lo que Francisco Arce tomó la decisión de cambiar la capital del estado a Chilpancingo. Y en su justificación, pareciera que él vio la carta de lo que dijo Nicolás Bravo, lo que dice el documento, porque dice, Chilpancingo, por su ubicación, es el centro geográfico del país, además su clima y todo, y pasó en 1870 la capital a Chilpancingo y ya ahí se quedó. Eso es respecto a cómo llegó a ser la capital definitiva. Así. Y respecto a la importancia de las órdenes religiosas en la formación del Estado de Guerrero, yo no veo ninguna importancia, porque las órdenes religiosas estuvieron solamente en el siglo XVI en Michoacán y Tierra Caliente, paulatinamente se fueron secularizando, prácticamente ya no había en el siglo XVIII, sí que te quedaba alguna contada en el XIX, y no tuvieron nada que ver. Yo no he encontrado, pero o sea, pueden hacer un estudio y a lo mejor resulta lo contrario. No tuvieron nada que ver desde mi punto de vista. Muy bien, bueno, No. pues un último, una felicitación por parte de Ángel Reyes, que viva el hermoso y gran estado de Guerrero, gran análisis. Saludos desde Carolina del Sur, así que estamos internacionales el día de hoy, Tere, ahí nuestro público desde los United. Obviamente, pues queremos mandar saludos a Estados Unidos, a
a otros estados donde nos están viendo, Estado de México, Estado de Morelos, las universidades de la Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma del Estado de Guerrero a través de la Licenciatura en Antropología Social, para el Museo Regional Guerrero, que siempre está pues a la expectativa de estas pláticas tan interesantes, y es recíproco porque también el museo ha promovido unas pláticas extraordinarias en los últimos meses, retomando después de la pandemia esta actividad académica. Y bueno, creo que con esto vamos cerrando esta plática de Tere, que ha sido pues muy, muy buena, muy motivadora para todos los demás estudiosos y para las nuevas generaciones. No sin antes pues decirles que esta plática quedará grabada en el canal de YouTube de INA TV, así que ustedes la podrán ver o le podrán comentar a los conocidos de que posteriormente la puedan visualizar a través de este canal. Volvemos a dar agradecimientos a la gente de INA TV, a Ana Galicia, gracias a ellos y a Ulises Leiva, que pues nos retomaron esta propuesta de hacer las conferencias virtuales en la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano desde el inicio de la pandemia. Entonces hemos seguido en esa dinámica y han sido muy bien seguidas por nuestro público, que antes las tenía de manera presencial, pero que se limitaba. Entonces vamos a retomar esa posibilidad de seguir también por vía virtual en cuanto ya se hagan presenciales, pero es importantísima esta dinámica. Queremos decirles, antes de que también Tere Pavía se despida, que la próxima sesión de la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano será el 4 de noviembre, regresando de los Días de Muertos, a cargo del arqueólogo Jorge Alberto Hernández, quien fue compañero nuestro y está al pendiente siempre. Es un arqueólogo joven que tiene ya una gran trayectoria haciendo estudios acá en nuestra entidad, y nos hablará sobre las estructuras circulares durante la época prehispánica y durante el preclásico. Entonces, queremos invitarlos para que el jueves 4 de noviembre estén al pendiente en el mismo canal, ahora sí, y a la misma hora, para que ustedes puedan deleitarse con esta plática de ese día por parte del arqueólogo Jorge Alberto Hernández Flores. Y con esto pues vamos cerrando, antes de darle los saludos finales, pues que también nuestra conferencista pues nos ofrezca el saludo final y el comentario final de esta cátedra. Yo solamente agradecer la atención de todos los presentes. Los invito a visitar la Mediateca de Lina. Hay muchos libros ahí que pueden ustedes consultar. Está el libro de la creación del Estado de Guerrero. Y también aprovechar este tiempo en que en línea el INAH nos está transmitiendo una gran cantidad de eventos culturales y que podemos ver desde nuestra casa. No solo el INAH, sino todas las instituciones culturales. Entonces hay que aprovecharlos y esperamos. Yo pido que cuando termine el miedo por la pandemia, que ya haya sido ahora sí que domada, pues que además de que los eventos sean presenciales, también se transmitan en línea, que haya las dos opciones, porque los que vivimos en provincia, de repente vemos que en la Ciudad de México hay eventos bien interesantes, pero podemos ir de vez en cuando, pero no podemos estar allá de manera permanente. Igual pasa con los que viven en otros lados. No me da mucho gusto de que nos estén oyendo de varias partes del país, inclusive de fuera de México. Y esta es una de las cosas buenas que dejó algo malo. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Muy bien, Tere. Bueno, complementando a lo que dices, efectivamente hay por ahí una serie de eventos en donde también tú participaste recientemente con el motivo del quinto centenario de la conquista española, como también se le llama. Entonces hubo una serie de pláticas arqueológicas del momento del contacto y posteriores por expertos en el tema, efectivamente también por parte del Instituto Nacional de Antropología, de la UNAM, de muchas universidades. Entonces hubo pláticas bastante motivadoras que pues nos dieron a conocer
cosas nuevas, cosas bastante novedosas. Y entonces, pues los invitamos a que entren al canal del Instituto Nacional de Antropología, a la página. Hay conferencias ahí grabadas que pueden ustedes pues disfrutarlas. Y también las hubo sobre el bicentenario de la consumación de la independencia. Entonces, creo que estos dos temas que estuvieron ligados en este año, en el contexto de la pandemia y que la mayoría fueron virtuales, pues adelante. También hay exposiciones en la Ciudad de México, en algunos de los museos, del Museo de Antropología, y pues ojalá y quien pueda, pues las pueda visitar, y quien no, lo haga de manera virtual. Con esto cerramos, agradeciéndole enormemente a la doctora María Teresa Pavía Viller siempre su disposición para exponernos nuevos temas o temas que son del interés de los guerrerenses y de los mexicanos, y pues obviamente invitarla para que nos siga colaborando el próximo año. Con esto cerramos la conferencia, esta presentación de la creación del Estado de Guerrero por parte de la doctora María Teresa Pavía Miller en esta sesión del mes de octubre, invitándolos a la siguiente sesión del mes de noviembre. Tenemos dos más todavía, y pues deseándoles que pasen ustedes una muy bonita tarde. Que descansen y nos vemos hasta la próxima.